Y bueno, estamos con el próximo video y ahorita voy a grabar yo por un momento, que el camarógrafo por ahí se nos fue. Vamos a seguir con el entrenamiento. Normalmente lo que se hace es que la tiran al pecho para agarrar hacia esto. ¿Ah? Y eso es lo que tienen que hacer entre dos. Agarren, hay tres pelotas, por aquí eran tres parejas. Yo creo que ahorita esto se ve. No, ¿por qué no vamos a hacer eso? No. Ajá. Ah, es que es para eso, ¿no? ¿Eso? ¿Ah? Es que estas pelotillas para hembras, cabal, mire. Sí, es que esa no está chulada para ellas. Sí. ¿Ya ves? ¿Verdad? No, pero así van a aprender a coordinar porque también el tirado con las manos, o sea, a veces que mi cuerpo tenga el movimiento. Pues sí, Ángel, aquí está, ¿no? No tenga ángel, David. Siéntame agradecida. Dale, tirado la mano a mí. Después vamos a seguir nosotros rojos. ¿Qué es que es una pelota? Despacio. Más cerca. ¿Verdad que bien bonito? ¿Pero quién me la tiré? ¿Y quién va a ser la portera? Más cerca. Dicha, Tayana va a ser la portera. Bien. Bien por ser la nueva, ella tiene que ser la portera. Vamos. Ya tenemos. ¿El qué? A la que se le pega. Hola. Ahí voy. Y como pueden ver, ahí siguen las muchachas entrenándose para aprender un poquito más. Porque bueno, nosotros no practicamos mucho el fútbol. Aunque es muy bonito, es un deporte bien entretenido. Pero nosotros nunca hemos tenido un entrenamiento así como este. Entonces ahora queremos aprender un poquito más por si se nos da la oportunidad de volver a jugar. Pues ya vamos a saber un poquito. Pero sí, algunas cosas sí nos cuesta un poquito, pero igual, poniendo esfuerzo, todo se puede lograr. Mira, esta no me duele la cabeza. Haga una línea, podemos de cabeza sí nos damos muy bien. Cosa de cabeza. De cabeza no fue. Un poquito dolorida, pero ¿qué?
Ahorita la voy a entregar. La cámara al camarógrafo David. Díganle a Lupe, a todos. Salud. Retos extremos. Ah, sí. La línea, ay, ay, ay. La tenés que buscar. Bajar para la chancleta. Ya va a ver la de Katie. Ya no se la tiré, ya no se la tiré. Tenés que brincar si te va muy abajo o muy arriba, siempre la tenés que buscar. Barba, así se cabecea, Diana. Así se cabecea. Es que tiene que ser por impulso. Sí, tenés que tirarlo. Está buena para la defensa. No, en serio, de portera. Es que no, no sé. No, en serio. ¿Sí o no? David, ¿sí o no? Bueno, yo les digo, mi punto de vista para mí es la de portera. ¿Verdad que no? La yo, sí. Ajá, sí. ¿De qué? No, pero ya sería matona. Miren, pero cuando van a cabecear, no abran la boca. Peligroso. Peligroso, no, en serio, es peligroso. Vaya, ya vamos a abrir la boca y ella te morde la lengua. ¿Quieres otra vez? ¡Vaya! ¡Me he llevado! ¡Un candado! ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo le estás dando, Chile! Está bueno. Ahí está el espectador, Elbe. Sí, peligroso. Sí. Nunca. ¿No? Yo sí, porque soy defensa. No, pues yo no, yo cuando venía la pelota la hacía. Está bueno. Va, entonces. Van a descansar un ratillo, las bichas dicen. No, sí, con las que están vamos a seguir. Con las que están. Ahí viene la rebelde, siempre en un equipo hay un rebelde, bagüe. Siempre. Es que no es muy fuerte. Sí.
Va. Llegó. Bueno, entonces, muchachas, seguimos.